Chicos, vamos a empezar calentando, ¿vale? Quiero que tus piernas suban arriba haciendo un pequeño skipping, a la vez que tus brazos. Eso es. Lleva tus manos a los talones y tus talones hacia el glúteo. Volvemos al skipping. Levanta más las rodillas. Utiliza el brazo para elevar la pierna arriba. Jumping jacks. Vale, sube el ritmo. 10 segundos. 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Vale, vamos a utilizar la pared para apoyarnos de pie y colocarnos en sentadilla. Quiero que separes los pies, presiones tus piernas. Eso es, sienta estos tres puntos de apoyo, cabeza, zona alta de la espalda y sacro, y te mantengas en la posición. Descansa entre 30 segundos y un minuto para volver. Pues vamos a empezar con el skipping. De nuevo, la segunda vuelta. Del skipping vamos a pasar a los talones, al glúteo, y vamos a acabar con los jumping jacks. Y por último, una sentadilla isométrica apoyados en la pared con las piernas flexionadas. Vamos en 3, 2, muy bien, 1, va. Talones al glúteo. Tres, dos, uno, jumping jacks. Aumenta el ritmo, acelera, sigue respirando. Con la música. 4, 3, 2, 1, bien. Aguanta 30 segundos, siente tu espalda en la pared, tus tres puntos de apoyo, tus piernas desde la cadera abiertas, hay 5 menos 5, y empujando fuerte el suelo con los pies.
5, 4, 3, 2, 1, descanso. Vamos, chicos, tercera y última vuelta. Sube ritmo. Tocamos talones. Jumping jacks. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, sentadilla. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, recupero. Bien, chicos, vamos a descansar 30-40 segundos, un minuto máximo, como siempre. Y vamos a volver un poco con la segunda vuelta, en la que vamos a trabajar en plancha. Para todos aquellos que no podáis apoyar las manos en el suelo, podéis colocarlas encima de algo un poco más grande, más alto, un sofá, una cama, un puff, algo que sea un poquito más alto y en lo que nos quite algo de tensión en el cuerpo, ¿vale? Vale, entonces vamos a ir en plancha y vamos a hacer 8 pirámides. Manos debajo de los hombros. Cojo ahí atrás. Una más. Bien, apoya las rodillas, descansa 10 segundos. Relaja las muñecas si quieres. Y vamos a hacer 20 mountain climbers, ¿vale? 10 por lado. Y por último, una plancha de 30 segundos, ¿vale? En la que vamos a utilizar los antebrazos. 3, 2, 1. Separamos bien las escápulas y los brazos que formen como si fueran triángulos o forman un triángulo.
Muy bien. Se debería llamar Aprende con Xavi. Aguantamos 10. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, stop. Bien, nos damos un segundo, descansamos un poco y volvemos con la vuelta. La tercera vuelta vamos a unir todos a la vez. La segunda va a ser exactamente igual, pero la tercera va a ser unida. Vamos, tres, dos, uno, chicos, acordados, ocho pirámides, pirámides y abras tu espalda, exhales para volver a la plancha. Bien, soltamos un poco las muñecas. Mountain Climber, 20, 10 y 10. Acordaos de no mover, intentar no mover nada. Zona lumbar, llevar la rodilla hacia la cadera, las manos siempre en línea con los hombros y los hombros lejos de las orejas. Plancha, antebrazos, brazos en forma de triángulo, empuja en el suelo, separo bien los pies y aguas. Y ahora pues un poco más hacia adelante. Ahí está. Diez. Nueve. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Y para la tercera vuelta, chicos, y la última de este segundo bloque, vamos a unir los tres ejercicios. Quiero que después de las 8 pirámides, seguido sin apoyar las rodillas, hagamos los 20 mountain climbers y seguido bajemos sin apoyar las rodillas, si podemos, para apoyar los antebrazos en el suelo y aguantar. Vamos en 3, 2, 1. Seis, siete, ocho, diez, 20 mountain climbers. Mantén la posición, mantén la alineación. Antebrazos, cadera, aguanta. Hicimos 10, 5, 4, 3, 2, 1, stop, descansamos para la tercera vuelta, tercer bloque, perdón. Vale, quiero que te imagines una cuerda ahora. Una cuerda, ¿vale? Imaginaria, y si la tienes perfecto, y si no, utilizará, ¿vale? Y quiero que saltes con los dos pies a la vez para empezar. Vale, quiero que te imagines que la cuerda pasa por debajo de tus pies y que la visualices.
Alterna de pies. Un pie y luego el otro. Muy bien. Elevar más las rodillas. Imagínate, eso es. Que la cuerda sigue pasando. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos en zancada. Y quiero que bajes a un lado y toques con tu codo contrario a la rodilla. Proyecta tu codo hacia la rodilla. Realízalo 10 veces por lado. Separa un poco más los pies. Y siente bien el glúteo, en nuestro caso izquierdo. Cambiamos de lado. Desciendo. Me acerco y proyecto. Cuando tu codo se acerca a tu rodilla, exhala. Inhala para flexionar y ir hacia el suelo. Y vamos a acabar separando bien los pies, no tanto como una zancada. Quiero que con la ayuda de tus dos brazos empujes para subir y cambiar de posición. Llevando el peso al glúteo posterior, eso es. Contamos 8 y 8, 16 en total. Bien, descansamos un minuto, bebemos un poquito de agua, nos movemos un poco del espacio para volver con la segunda vuelta del tercer bloque en cuerda. Tres. Dos, uno, vamos. Alternamos de pies. Sigue presente en tu abdomen, en tus muñecas que se muevan, darle movilidad a la muñeca, muy importante la estructura, mantenerla. Elevas las rodillas y acelera el ritmo. 10 segundos, ombligo dentro, 9, 8, 7, muy bien, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, bien. Zancada lateral, cuando me empujo y vuelvo a la línea, proyecto, codo sobre la rodilla. Acuérdate, ¿cuántas serán? 10 por lado. 10 por lado, 20 en total, muy bien, vamos. En el ritmo y no pares. Separa tus pies como si fuesen dos zancadas ahora. Utiliza los lados para impulsarte hacia arriba y proyecta tu glúteo, eso es, para estabilizar tu cuerpo. Intenta no pronunciar demasiado la rodilla delantera y ayúdate del pie trasero para empujar y cambiar. Recupero, 30 segundos, minuto.
Repito los ejercicios. Empezamos con cuerda, diferentes posiciones. Segundo, hacemos la zancada lateral, yendo a la vertical y tocando codo con rodilla. Y por último, terminamos con la zancada en cambio en el aire de una a otra. Vamos, 3, 2, 1, vamos allá. Alterno pies, muy bien, y rodillas arriba. Sigo más rápido. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, stop. Bien. Proyecto, desciendo. Dos. 10 en total. Acordaros de inhalar al descender, exhalar al llevar el codo hacia la rodilla. Mantendremos la vertical. Y cambio. No pasa nada, sigo. Muy bien, seguimos. Como siempre, si lo haces bien, puedes aumentar el ritmo. Lo importante ahora, las repeticiones, 8 y 8. Utiliza la punta del pie atrás para empujar y cambiar en el aire de posición en tus piernas. Intenta mantener tus hombros y tu cadera en línea y un ritmo constante. Descansamos un minuto máximo, chicos. Vamos a ir al último bloque para el trabajo abdominal y de glúteo. Vamos, boca arriba en el suelo, tumbados. Con la esterilla en nuestro caso, si la tenéis. Empujamos la cadera arriba. Y desde ahí vamos a quitar un pie y vamos a llevar la cadera hacia el suelo y hacia arriba 10 veces. Si quieres hacerlo un poco más intenso, quita los brazos y colócalos en la vertical, manos encima de los hombros. Subo un poco más. Bien, vamos en plancha lateral. Cogemos un cojín para que nos haga daño. Primero esto es un poco de alfombra. Eso es, vamos de lado. Y quiero que manteniendo tu brazo sobre el suelo y tu brazo contrario extendido, con la rodilla izquierda apoyada en el suelo, ¿vale? Eleves la cadera. ¿Verdad? Cadera arriba. Eso es. Y tu pierna vaya hacia adelante, hacia la cámara y hacia atrás, ¿vale? Manteniendo el control. Entonces, de la línea media, patada hacia adelante, patada hacia atrás, sin perder el control del cuerpo. Quiero que te regules para 10 repeticiones, contando una como patada adelante y atrás, poder controlar tu cuerpo sin perder la línea. Patada hacia adelante, patada hacia atrás, sin tirar el cuadro, eso es, y manteniendo la alineación de nuestro cuerpo.
Bien. Y vamos boca arriba de nuevo. Coloca tus piernas extendidas. Bien. Brazos elevados. Y quiero que tus piernas se vayan flexionando y vayan elevándose hacia tu esternón. A la vez que hacen un círculo. Y se estiran de nuevo. Flexiono, elevo, desciendo. Quiero que cuando le abras las piernas, cojas aire, exhales flexionando y llevando las rodillas hacia ti 10 veces. Bien. Pues estos tres ejercicios vamos a repetirlos 2 veces más. Recordamos primero el puente, después la plancha lateral y por último el trabajo boca arriba con nuestras piernas para potenciar más la zona inferior del abdomen. Tres, dos, uno. Nos tumbamos sobre el suelo, apoyamos los pies, levantamos la cadera y quiero que la eleves siempre con un pie, 10 veces con uno, 10 con otro. Eso es, los brazos pueden estar en el suelo o un poco más complicado, más difícil, en la vertical para que no te puedas empujar de ellos a la hora de elevar la cadera. Quiero que inhales hacia arriba, exhales al descender, inhala y busca espacio, llega hacia el techo, exhala llevando la cadera hacia el suelo. Bien. Desde ahí vamos de lado. Apoyaros, eso es, en un cojín, algo cómodo para que estemos de una manera cómoda y fácil sobre la postura y no nos interfiera a la hora de hacer el movimiento. Patada hacia adelante, hacia atrás, 10 veces, contando una como patada adelante y patada atrás. Terminamos boca arriba, totalmente tumbados. Quiero que lo hagas correctamente. Intenta no moverte demasiado y si ves que estirar demasiado las piernas hacia adelante te carga la espalda o no controlas el movimiento, reduce el espacio. Inhala al descender, exhala para volver desde el ombligo y dentro. Siente que tus piernas se controlan desde el abdominal y que tus brazos siguen extendidos desde el hombro hasta la punta de los dedos. Bien. Vamos a estirar las piernas. Vamos a colocar las manos en el abdomen y dedicamos un minuto a respirar. La última ronda siempre es la peor. Descansada ahora. Estamos. Tercera y última vuelta para terminar el entreno, chicos. No queda nada. Importante estar centrado y realizar el movimiento lo mejor que podamos. Empuja y sube. Inhalando, exhala para descender. 10 veces por lado.
acuérdate del pie, dedo gordo, meñique y talón pegados al suelo. Lado, patada hacia adelante, patada hacia atrás, manteniendo la línea y controlando el cuerpo, hombros lejos de las orejas. Diez en total, contando como uno, hacia adelante y hacia atrás. No queda nada, chicos, mantenemos el cuerpo estable. Cambiamos de lado. Vamos en 3, 2, 1, alarga tu pierna, pata hacia adelante y atrás, mantén tus brazos largos, mirando hacia el techo. 5. Terminamos boca arriba, utilizando las piernas, los brazos extendidos para potenciar el trabajo inferior en el abdomen. Quiero que tu ombligo vaya cerca de la columna y quiero que controles la respiración constantemente para evitar que tu espalda se modifique en exceso. Eso es, acuérdate de respirar. No queda nada, chicos. Bien. Muchísimas gracias por un día más. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Nos vemos pronto. Un saludo. Gracias, chicos.